El éxito de una persona y de un cristiano está en hacer la voluntad de Dios mientras viva en esta tierra. Ahora, para nosotros, mi amado hermano, hacer la voluntad de Dios, debemos de conocer esa voluntad, porque nadie puede caminar o hacer la voluntad de Dios si no tiene conocimiento de cuál es la voluntad de Dios para su vida. Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, que Dios tiene un propósito para nuestra vida. Dios tiene un plan, tiene un sueño. Pero para que el propósito de Dios se pueda cumplir en nosotros, nosotros debemos de descubrir cuál es la voluntad de Dios, cuál es el propósito de Dios para que usted pueda caminar en ese propósito, en esa voluntad. Hay dos voluntades: está la voluntad suya y está la voluntad de Dios. Por eso Efesios dice que somos hechura suya, que Dios preparó obras desde antes que usted naciera. Dios preparó un propósito. Dios no hace nada sin antes no crear un propósito en el mundo espiritual. Antes de Dios formarnos en el vientre de nuestra madre, primero Dios creó un propósito en el mundo espiritual, para que cuando usted nazca en esta tierra, usted pueda caminar conforme al propósito que Dios creó desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que todos los que estamos aquí, Dios nos creó con un propósito. Usted nació porque hay un propósito de Dios en su vida. Usted no es casualidad, usted no es un error. Usted está aquí porque Dios creó un propósito en su vida. Por eso Isaías 46 dice que Él es el Dios, amén, que no hay otro como Él, porque Él anuncia, gloria a Dios, el final desde el principio, que su consejo y su plan permanece para siempre en el corazón del hombre. Es decir, que cuando usted nace, hay un propósito que ya Dios terminó en el mundo espiritual. Usted está aquí para comenzar un propósito que espiritualmente ya Dios terminó desde antes de la fundación del mundo. Usted está aquí, mi amado hermano, para que descubra la voluntad de Dios en la cual Dios preparó para su vida. Un cristiano o una persona que no se alinea a la voluntad de Dios vivirá fracasadamente. Va a escoger un destino la cual Dios nunca quiso. La voluntad de Dios, mi amado hermano, para toda la creación, para toda la humanidad, es que nadie se pierda. San Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a Jesucristo, a su único hijo, a morir en una cruz del Calvario, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que la voluntad de Dios es que usted no se pierda. Ahora, primera, segunda carta de Pedro 3:9 dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos los hombres vengan al arrepentimiento. O sea, Dios nos está mostrando a través de la palabra su voluntad para nosotros como creación, para nosotros como hijos de Dios. Ahora, una cosa es que Dios le enseñe su voluntad, y otra cosa es que usted quiera someter su voluntad a la voluntad de Dios. Dios dice que Él no quiere que nosotros nos perdamos, pero usted como ser humano tiene una voluntad. Para usted caminar en la voluntad de Dios y no perderse, tiene que rendir su voluntad a la voluntad de Dios, para que pueda caminar en el propósito eterno la cual Dios creó para su vida. Todos aquí, mi amado hermano, amén, venimos porque hay algo que necesitamos de Dios en nuestras vidas. Todos estamos aquí porque necesitamos algo de Dios. El apóstol Pedro dice que Dios no quiere que ninguno perezca. Ahora, esa es la voluntad de Dios. Ahora, fíjese, en este momento hay muchas personas que están en el infierno. En este momento hay personas que están muriendo sin Cristo. Y la Biblia dice que Dios no quiere que ninguno se pierda. La pregunta es: ¿la culpa es de Dios? No, la culpa es del ser humano. Porque una cosa es que Dios te llame, y otra cosa es que tú le abras la puerta cuando Él te esté llamando. Por ese Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta. Bum, bum, ahí está Dios. Esa es su voluntad. Dios dice: estoy aquí porque te quiero salvar. Pero usted decide si le abre la puerta de su corazón o no. O sea que al final, si usted se pierde, la culpa no fue de Dios, la culpa fue suya. ¿Por qué? Porque usted no quiso rendir su voluntad a la voluntad de Dios, que era salvarlo, que era rescatarlo del estilo de vida.